hear it? Yeah. Es un Boeing 777 de United Airlines que acaba de salir del aeropuerto internacional de Denver con destino Honolulu. No, it's something blew up. Y este es el momento en el que uno de sus motores explota en pleno vuelo. El avión regresó de manera segura al aeropuerto según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La compañía informa en un comunicado que no se han reportado heridos y que volaba con 231 pasajeros y 10 tripulantes a bordo. En tierra, estas son las consecuencias. Parte del fuselaje aterrizaba en el jardín de esta vivienda, por fortuna sin causar heridos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga ya lo sucedido. El Boeing 777 tiene 26 años y estaba propulsado por dos motores Pratt & Whitney PW4000. Los investigadores se centran en averiguar qué causó el fallo del motor del avión y si fue a causa de la pala del ventilador de la aeronave. You see that? There's like a little black cloud of smoke, right?